Bienvenido nuevamente a otro video de Yankee Gaming. En esta ocasión, mi gente, le voy a mostrar cómo tener recursos infinitos en Resident Evil 4. Y tiene que ser en una parte específica a la que le voy a estar mostrando a continuación. Espero te guste mi video. Si te sirve de ayuda, suscríbete, apóyame y así me ayuda a crecer. Bueno, mi gente, para poder tener los recursos infinitos tiene que estar en esta parte de la historia, en el capítulo número 4, específicamente en el área del lago, donde aparece el monstruo del lago. Spoiler para los que no han llegado aquí. Tienen dos opciones, dos maneras. Una, hay que gastar balas. Déjame hacer el espacio. Tienen que hacer el espacio en el maletín. Ok, hay suficiente espacio aquí. Y venir acá, por esta puerta. ¿Cómo se ubican? Se ubican aquí. Va a estar nada más que lo mejor de... el vendedor. Este tipo de video va a ser solamente para las personas que estén aquí y estén familiarizados con este lugar. Para las demás personas, lo ponen en tu lista de favoritos, lo guardas hasta que llegue aquí este momento. Ahora mismo yo tengo en... no veo ahora mismo cuánto tengo. Pronto, cuando venda, vamos a ver. Vamos allá. Venimos acá a esta parte. Bajamos la escalera. Nos vamos acá hacia la izquierda. Y nos dirigimos hacia el pantano. Una vez aquí en el pantano. Una vez aquí en el pantano, vamos a tratar de conseguir serpientes. Aparecen con mucha frecuencia. Yo creo que le han matado casi a todas, pero en general siempre aparecen. Cada serpiente cuesta 1000 pesetas. Si tú no tienes nada de dinero, y esto te puede ayudar muchísimo. También aparecen unas percas o un pez que de igual manera te puede ayudar. Solo tiene que ser paciente. Yo he hecho esto como 3-4 veces. No sé si son infinitas como tal, si desaparecen cuando tú las matas todas. Pero yo siempre que he venido aquí he conseguido. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene que tener mucha paciencia. La busca con calma. Escucho algo, no. Estoy seguro que no es un pez. Ok, aquí hay uno. Puedes hacerlo con el cuchillo o con la pistola, como tú guste. Con el cuchillo tiende a ser un poco más tedioso. Yo prefiero a la vieja escuela. Aquí tenemos una. Tienen que haber varias. La serpiente cuesta 1000. Y los peces, dependiendo de su tamaño, entre 800 más o menos. He llegado a conseguir de 1000 pesetas. Vamos a ver. Aquí no hay ningún otro pez. No. Sí. Escuché algo. Si no fueron mis pasos. Vamos allá. La serpiente mayormente se la encuentran aquí arriba, en el área de la madera. Igualmente la pueden conseguir en el agua. Vamos a tirarnos por aquí. Por aquí. No consigo ni una serpiente para mostrarla. Okay, miren otra aquí.
Ustedes deciden. Aquí hay otra. Si para ustedes vale la pena, hay que ahorrar bala, claro está. Mira, le di. Wow, qué puntería. Si vale la pena para ustedes ahorrar bala o conseguir dinero. Las balas son súper importantes en este juego, pero también el dinero. Tienen que tener paciencia, buscarla con calma, que sí hay bastante. Las serpientes, en este caso, no las veo aquí. Tenemos cuántas en el inventario, tenemos 4. Con eso es suficiente para mostrarles lo que quiero mostrarles. Luego que digamos que es donde está la escalera, seguir derecho por acá. Ok, encontré la salida, vámonos por aquí. Vámonos donde el vendedor, ¿no? Digo, donde el mercader. Vámonos allá. Sí, vamos por el lugar indicado. Subes aquí. Y retornamos donde estábamos. Bienvenido. Tengo una buena selección. Entonces le damos a vender. Vieron que tengo 60.710. Te lo compro casi todo. Todo eso lo he conseguido ahí. Vamos a vender, a buscarle la parte de abajo. Percas americanas. 4 son 3.200. Un buen que negocio. Caen muy que no bien. Te maten. La otra manera, mi gente, y la más lucrativa, es venir por acá, coger el bote. Tienes que haber vencido el monstruo del lago, spoiler de nuevo, para poder utilizar el bote y traerlo hasta acá. Miren, aquí hay, miren. Aquí hay. Esa está muerta. ¿No? No. Ok. Esperamos un poco. Le voy a matarla, mi gente, ok. Ahí va una. Ahí van dos. Eso lo tira solo, eso no lo tiré yo. Vamos allá. Tienen que percatarse bien en el agua. Y esto es muy, pero que muy, muy rentable. También hay una misión por hacer. Donde si consigue una grande, te dan 5.000 por ella. Más aparte, cumple con la misión y te gana la recompensa de ella junto con el mercader. Vamos allá. Tienen que revestirse de paciencia. No están en un lugar específico. O sea, están en el agua. Claro está. Porque son peces. Pero no están en un lugar determinado. Que yo te diga, mira, ve a este lugar y ahí la vas a encontrar. Mayormente, en los lugares donde yo siempre encuentro, son por las orillas. Aunque conseguí una de 5.000 que no estaba en la orilla. Creo que aquí a la derecha hay una. Aquí hay una. Ok. Esa la tira sola, no sé por qué. Siempre lo mismo. Retrocedemos. Recogemos. Y seguimos cazando. No significa
que la perca grande que estamos buscando, esto siempre me confundo, no esté en el centro del lago, pero mayormente yo he tenido más suerte buscándola acá en la en las orillas. Dale para atrás, aquí hay uno. Yo creo que esta es la perca grande. Dale aquí. Sí, esta es la gigante, la que necesitamos. Ok. Detengo. Perca americana G, gigante. ¿Cuántas tenemos hasta ahora? Quiero ver el espacio que tengo y no matar de más. 1, 2, 3, 4. Creo que cabe una más. A buscar un rato más. Si no, nos vamos con lo que tenemos. Y aquí está la gigante. Esta es la gigante, gente. Esta es la gigante. Esta es la mera, mera. Esta sí. Esta es la mera, mera, mi gente. Esta es la verdadera. Aquí hay 5.000. Esto es lo que buscamos. Y no tengo espacio para ella. Como no tengo espacio, muchachos, yo hago el espacio que sea. Esto, descartalo, olvídate. Sí, olvídate, muchachos. No, yo voy a soltar esta puerta. Esta es la propia. Porque tú hablas. Sí, vale. Aquí tenemos otra. Vengan con suficiente espacio, mi gente. Yo no lo voy a salvar la partida para llevarme la, esta otra. Y para que vean la cantidad de dinero que se pueden buscar. Aquí. ¿Cabe aquí? No, no cabe aquí. Déjame ver que yo puedo. Esto yo lo puedo almacenar. Ok. Esto yo lo puedo almacenar. Almacenar objeto. Esto yo lo puedo almacenar. No. Ok. Y ahora bien, vamos a regresar porque ya no tengo más espacio. Mi recomendación sería que vengan con suficiente espacio y así se pueden aprovechar. Lo guardan, lo almacenan como quieran. O sea, vamos acá, mi gente, vamos acá. Les voy a mostrar cuánto tengo de dinero. Echa un vistazo. Bienvenido. Tengo 63.910. Vamos a vender. Aparte de que hace una misión de él. Mira, 5.000. No hay esa diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. ¿Qué más? Aquí tenemos 4 que son 3.200 más, que son buenos. Aquí tenemos otra de 1.400. ¿No tenemos más? No. Vendemos. Y tengo un total de 73.510. Aquí está el contrato. Has demostrado toda tu valía. Tengo y una buena por hacer ese contrato, bienvenido. Puede venir aquí donde es intercambiar. Y aquí él te da. Vieron que tengo 12 gemas. Me duele la espalda. Puedes intercambiarlo por lo que mejor te convenga. Te recomiendo el maletín. Supongo. Y de esa manera, algo, puedes regresar, repetirlo nuevamente. Y
Así puedes mejorar tus armas, comprar cosas que te hagan falta, como más espacio para el maletín, haciendo la misión de él. No estoy seguro del todo si los recursos se agotan o si son infinitos. De momento yo he ido y siempre he encontrado. Eso lo dejo para que tú lo descubras, pero de momento es un tips que te puede ayudar bastante si estás escaso de dinero y estás en esta parte del juego. Espero que te sirva mi ayuda. Si es así, suscríbete. Estoy subiendo contenido variado en mi canal de YouTube. Me apoya y así me ayuda a crecer. También tengo un canal de Twitch donde estoy haciendo directo de este juego, entre otros, mayormente los viernes y sábado por la noche, hora local de acá de Puerto Rico. Así que suscríbete. Gracias por el apoyo. Thank you for watching and see you in the next video.